El tiroteo. Hemos eliminado ya a algunos enemigos. Y vamos para arriba. Hemos de eliminar al francotirador. Y a este Mindungi. Un segundo. Fuera. Uno menos, tú. Ahí hay otro. Este hijo de puta no lo vamos a cargar ahora. Venga, otro menos. Vale, ahora vamos a poner el francotirador y a los de arriba, que eran durillos. Para arriba. Después pillamos el coche. No, no, no vamos a salir corriendo, que la otra vez lo hemos hecho y... Este cuesta, porque es blindado. Espera, el francotirador que... Fuera, hijo de puta. Cuidado, tío. Vale, uno menos. Vale, gracias, Elena, por cargártelo tú por mí. Vale. ¿Dónde está? Vale, nos queda este solo. Vale, y hay otro más abajo. ¿Dónde está? Ah, qué raro. ¿Dónde sale? Ah, vale, aquí está. Vale, gracias, Elena. Vale. Creo que ya está. Ya podemos irnos con el coche. Vamos. ¿Ves alguna salida? Río, hay una abertura cerca de las cascadas. ¿Arriba? No hay nada de por aquí. Ah, sí. ¿Esto tira? Una, dos y... ¿Qué va? Por aquí no. Por aquí. Ah, vale. Ah, vale, sí, ya lo he visto. Por aquí, ¿no, Elena? Mola, ¿eh? Por detrás. No hay camino. Para adelante. ¿El coche tiene cabestrante o no? Ostras, mira ese ascensor. Es enorme. Sí, supongo que Nueva Devon está arriba. Pues subamos de una vez. Pues vayamos a por el ascensor, tú. Tengo una pregunta. ¿Por qué Rey Falder quiere el tesoro de Eiden? No es que le falte el dinero. Lo quiere por la gloria. No quiere que lo recuerden como el tío que heredó su fortuna. Ah, no piensa vale. Abandonar. Por la izquierda, ¿no? Parece Rey que hay camino. Los Rey están hechos el uno para el otro. Él necesita gente y ellos quieren su dinero. ¿Quieren? Parece que les va bastante bien. Shoreline se involucró en un par de guerras civiles que no le salieron muy bien. Nadine ha heredado el desastre de su padre. Probablemente crea que esto volverá a darle regalo. No es por aquí nada. Vale, pues sí, es por donde hemos dicho. Vaya cochazo, ¿eh? ¿Cómo tira? Vaya gráficos, tú, por aquí. Vale, para arriba. Sube, sube, por aquí. Cuidado. Hostia, vaya estatua más guapa. Está currado, ¿eh? Lo del coche. Se echan falda, ¿eh? ¿Haces así en el Uncharted 2, 1, 2 y 3? Vale, bien. Vamos bien. Sigo por el lado. ¿Podrías escribir un señor artículo sobre esto? Podría. Pero no creo que alguien se lo creyese.
Bueno, podrías tomar fotos. No he traído la cámara. Ojalá lo hubiera hecho. Ya ves. Vaya fallo en otra de la cámara. Está currada, el agua de fuego. No acudí aquí cuando Rafe lo sacó de prisión, digo. Creo que quería descubrir todas las pistas que Rafe tenía sobre Iberia antes de traicionar. Y necesitaba tiempo para inventarse esa estúpida historia de Alaska. Ah, si lo hubiera hecho. No, mira, por aquí. Vale, sí, por aquí. Qué guapada, ¿eh? Tira, tira. Fuerte. Vale, bien. Ya hemos llegado, ¿no? ¿Qué artilugio más extraño? Parece lo bastante grande para el coche. Espero que este también funcione. A ver. ¿Por dónde hemos de poner el coche? Aquí, ¿no? Bien, echemos un vistazo. Vale. ¿Cómo volan estas plantas? Vamos. Arriba. Pues claro. Eso. Que no habría sido demasiado fácil. El molino funciona. Pues o arreglamos esto o buscamos la forma de escalar. A ver qué hacemos. Vale, pues vamos a arreglar la palanca que no funciona. Bueno, aquí dentro. Ah, mira, el cabestrante, tú. Vale, vale, bien, bien. Cabestrante, cabestrante. Qué útil es el cabestrante. Hostia, ¿no? Ya le hemos cagado metiéndonos aquí dentro, me cago en. Mierda. Le hemos cagado. Le hemos cagado, tú. Joder. Ahí está el problema. El mecanismo no está conectado al molino. Podremos arreglarlo. Hay que llegar y comprobarlo. Vale, a ver cómo subimos aquí. Maldito cabestrante que no lo podemos usar. Joder. Claro, el cabestrante para aquí va muy bien. Pero no podemos, tú. A ver. No puedes subir este molino. A ver si ahora ya podemos sacar el cabestrante, pero. Joder. Que hemos cagado entrando ya al coche aquí. Yo creo que lo he dejado aquí al lado y haber probado si funcionaba. No jodas. No. No podemos sacar el coche, tú. Coche de Shoreline. A ver. Nada. Bueno, pues vamos a saltar al otro lado, a ver si hay algún sitio para subir. Porque aquí es que falta el cabestrante, que no hemos podido. A ver aquí si encontramos algo. Es cabestrante también, pero. No tenemos. Bueno, va, subiremos por aquí. ¿A dónde vamos, Drake? No, es que por aquí. No hay nada, ¿eh? Por el otro lado. No, no, es que nos hace falta el puto cabestrante. Y lo hemos cagado, hemos entrado ahí. Y ya no podemos. Bueno, mejor reiniciaremos esta parte, ¿eh? Sí, ¿eh? Vamos a matarnos a ver si el reinicio va bien. Vamos a reiniciar, va. Esperemos que esté el coche fuera. Vale, ahora sí. Aquí sí, vale, vale. Bien, bien. Vamos a usar el cabestrante. Perfecto, aquí ya podemos. Y lo cogemos. Ahí. Ya lo veremos.
unir. Triángulo. Cierra, cierra. Triángulo. Era triángulo, coño. Joder. Va. Ahora. Vamos a ello. Ahora sí, ¿eh? Vale, pues este cabezante fuera. Es el otro. Es el otro, tío. Aquí el otro, dame. Aquí, este. Perfecto. Va, viene, viene. Joder. Vale, gracias. Parece que ya puedo subir. Gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, Elena, ¿eh? Ya nos ha vaciado esto. Perfecto, pues vamos a subir. Muchas gracias. Ya podemos escalar. A por ello. Ahora, aquí hay más cosas, tío. Vale. Por aquí vemos que hay... Aquí hay algo, un tesorito. Que es cuenco para servir jade. Vale. Nos tiramos. Hay agua. Un salto guapo, ¿eh? Pero no nos vamos a tirar, chavales. Vale. Pero bueno, si no nos llegamos a suicidar el coche, no podemos avanzar, ¿eh? Porque tenemos el coche ahí ya puesto en esa mierda y le hemos cagado. Vale. Vamos. Por aquí supongo, sí. Sube, sube. No, subiré más. Necesito un ascensor para arreglar el ascensor. Qué grande, Drake. Vale. Aquí, fuerza de Kratos. Una, dos y tres. Vaya fuerza, que tiene para clavar en la... clavándolas en la pared. Pues tiene una fuerza similar al Drake. Lo has hecho. ¿Acaso dudabas? Espera, detendré el molino. Vale. Gracias. Vale, listo. Buena chica. Buena chica. ¡Ay, mi madre! ¡Vamos! Voy a soltar el cabrestante. ¡Vale! ¡Qué mítico el cabrestante! ¡Vamos hasta el ascensor! ¡Bien visto! ¡Vamos allá! ¡Esto es Esparta! ¡Vaya fuerza, eh! ¿Qué tiene el Drake? ¿Ya va? ¡Lo logramos! ¡Porras, ya voy! ¡Vamos! ¡Venga! Hola, buenas. Hola. ¿Y ahora? Puede que tenga que... Por su medio. ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! ¡Coche de cobertura!
Vale, bien. Vamos aquí mejor, ¿eh? Vale. Fuera. Ay, mi madre, que me han matado. Ah, puta. Puta, puta. Vamos. Puto francotirador. Headshot, headshot. Me lo merezco. Primero por el franco, primero por el franco. Venga, francotirador. Aquí mejor, más protegido. Otro menos. Elena, ¿sigues conmigo? Vale. Sí, sigo aquí, pero el coche tiene algunos de ustedes. Vale, menos. Ahí vienen estos tontos, que no han matado a alguien. Puta, por tonto. He de saltar, ya los he hecho bien, ya está. Venga, el francotirador primero. Uno menos. El tonto del pueblo. Uno menos. Para este pesado. Aquí es fácil, ¿eh? Esquivar las granadas. Tienes una para abajo y ya está.
Granaditas, granaditas. Venga. Gracias por subir aquí y facilitármela. Mejor tendría que haber sido el santo, pero bueno. ¡Hostia puta! ¡Joder! Bien? No. No hacía falta salvarla. ¡Hijos de puta! La FAL. La HC. ¿Estás segura? Si se te da, genial. Después ya de ves. Eso, necesito un descanso. Bueno, muy bien. Merecido. Sí. Toda esta arquitectura e ingeniería no salen baratas. Pues no. ¿Crees que quedará algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. ¿Cómo mola? Conducir mola, ¿eh? Tiene muy buena física esta conducción. Mejor que el GTA V. Mola. El cabestrante está guapo, ¿eh? Venga, fuerza. Fuerza. Vaya motor, ¿eh? Mierda, mierda. Venga, tira. Por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí. Espera. Ah, eso es. Vuelvo a tener el control. No. Por ahí no es. Estamos llegando. ¿No habrás traído una muda de ropa, verdad? Pues sí. ¿Genial? Está en el avión. No da pena. Por aquí es donde veníamos, ¿no? Ah, no, mira, ya hemos llegado. La presa. Podemos cruzar por la esclusa. Vale, pues sí es aquí. Pues me bajo y la abrimos. Me bajo y la abrimos, pero por aquí no podemos subir, ¿eh? No, no hemos de abrir esto. Salto. ¿No llegas desde aquí, cabrón? Si te he visto hacer saltos mejores. No me jodas, Drake, ¿eh? No, no llegas. A ver, tú. Por aquí abajo ya no es. ¿O sí? A ver, vamos a ver. Vale, por aquí sí. Vale, se viene a subir por aquí. Vale. Ahora sí, ya estamos aquí. Joder. La ciudad legendaria de los piratas. Vamos allá. Libertalia. Por Narnia. Tira, Drake, cabrón. Vale, vale, pues claro que no sabía saltar por encima. Está bloqueada. ¿Cómo es bloqueada? Vale, probaré con la otra. Ah, vale, la del otro lado. Vamos. Vamos al otro lado. Hay construcciones, ¿eh? Que se hicieron. Podría haberlo visto.
en la antigüedad. Esto es una epicidad. Por aquí. Sí, se podría. Encontraremos nuestro paso. Un suerte que no había una presa y no, porque si no, se hubiera vaciado el río. Parece que está despejado. Pues vamos. Vaya salto, ¿sí? ¿Qué haces, Drake? ¿Está todo bien? Venga, que no se cierre a tope. Bien. Vale, ¿por dónde es ahora? ¿Por la derecha o por...? Bueno. Vamos a probar por aquí. Sí, ¿no? Por aquí. Venga, a tope. ¡Uy! ¡Mierda! Un pelo. Hemos de hacer el salto, tenemos que ir más rápido. Vale, pues ya sé por dónde ir. Es por ahí, ¿eh? Pero hemos de ir más a tope. Vale. Subiremos por aquí. Ahí tenemos más potencia, ¿eh? Mira. Vamos, esto. Mira esto. Es. ¡Esparta! ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Sí. Igual un poco. Lo conseguimos. Ah, sí, sí, tú. Para arriba, tú. Parece que hemos de tirar de cabestrante por aquí. No, no, puede, puede. Y ahora... ¿Cómo le cuesta, eh? Por la izquierda no, por aquí. Río arriba. Vaya potencia, Drake. Uy. Aquí hay algo, ¿eh? Ahora vengo. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿A quién le gustaría este sitio? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor? A ver, ¿qué punto? Supongo que esos tíos sabían que se avecinaba algo gordo. 1718. Pues sí, fue una guerra civil. Espera, no, hay algo más, espera. Hay que dar la vuelta, hay algo. Dar la vuelta. Ah, vale. Es lo mismo, ¿eh? Hostia, un tesorico. Que es un quemador de incienso de peltre. Bueno, pues... Sigamos con el coche. Ya hemos explorado esto. Vamos. El coche. Va arriba. Herrera. Vamos. Casi la acabo tirando con todo. ¿Cuál era la probabilidad de que funcionase? De momento llevamos 2 de 2. Lo que significa que nos aguarda la catástrofe. El molino funciona, es buena señal. Vale, pues... Hasta aquí hemos llegado. ¿No? Hemos de mirar esto. ¿Puedes ayudarme con esto? A ver si podemos subir el coche. ¡Leche! La aguantaré, trae el coche. Vaya fuerza, Drake. Eres el mismísimo Kratos, ¿eh? Para levantar 300 kilos a peso, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo pesa?
Hostia, sin revisar nada. Bueno, vale. Pues va. Allá vamos. No irá. ¡Ay, mi madre, que va! Mira cómo va la espalda. No hay nada como la ingeniería pirata. Va a fallar esto. Esto va a fallar. Esto va a fallar. En algún momento, ¿eh? El 3D3 no existe, esto. Es como una postal. ¡Qué guapo! Sí, vamos a hablar. Sí, Libertalia. Ven a disfrutar de sus vistas y quédate por los tiroteos a muerte. Pues una boca de esas tortugas asesinas. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Dijiste que no querías volver. No podía dejarte cuando esta situación te supera. Qué guapada, tú. Y está todo el tema ese de los votos matrimoniales. En lo bueno y en lo malo. Sí. Lo bueno y lo malo. Uy. No me jodas, ha funcionado, ¿eh? Ha funcionado el ascensor, tú. Venga, échame una mano con esto. Ingeniería antigua que funciona. Una, dos. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos juntos, como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Ya hablaremos de esto luego. De acuerdo, Elena. Luego hablamos. Cómo no, siempre tienes razón tú, Elena. Ahora hemos de encontrar. Qué guapada tú, este paisaje es. Guapo, guapo, eh. Joder, cómo se lo han currado, no, tío, tío. Y está la estatua de Teach. Qué guapada tú de paisaje. Qué epicidad, tío. Nueva Demon. Allá vamos, tú. Tenemos camino. Está currado, eh. Qué guapada, tú. Qué música, tú. Después me marcará un strike YouTube por copyright de la música, pero. Como la de la mansión de la vieja que puse el tocadiscos. Pero bueno, sigamos. Vale la pena. Qué guapada, tú. Hemos de seguir el caminito asfaltado. Joder, qué pasada, tú. Qué maravilla visual. Qué gran compañía Naughty Dog, tú. Elena. Nate. Estamos aquí, Sully. ¿Dónde estás? Sigo en el aire. He visto vehículos de Shoreline yendo hacia el norte. Pues nos toparemos con ellos. ¿Vosotros dos estáis bien? No ha sido un camino de rosas, pero estamos bien. Qué vale, puente. Muy bien. Seguid en contacto, ¿de acuerdo? No quiero tener que preocuparme. Lo intentaremos. Cambio y corto. Qué guapa, tú. Bueno, el camino se ha acabado. Ya volvemos a las andadas. Bien, debería estar al otro lado del puente. Uy, este puente. Qué guapo, el puente. Aguanta. Mis 10, Naughty Dog. ¡A tope! Aguanta. ¡Joder! ¿Se caguen? ¡No puedo! ¡La corriente es muy fuerte! ¡Venga! ¡Aguanta! Espera. Espera. ¡Puedo! ¡Nate! ¡Ahí! Aquí. ¡Podemos trepar por esas rocas! ¡Qué rocas! ¡Venga! ¡Salta! ¡Ay, mi madre! ¡Ahí, L1! ¡Oh! ¡Ay, mi madre, el árbol! Joder.
Vaya puente, más fiable. ¿Eh? Adiós, coche. Sí. Adiós, coche. Creo que ya no vamos a conducir más en todo el juego. No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué, Drake? De perderte. Supongo que me protegí a mí mismo, ¿sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. ¿Nuevo capítulo ya? ¿No? Por aquí. Mira. El mismo. Sigamos. Cuando lleguemos a un nuevo capítulo ya acabaremos este gameplay. Está muy, muy guapo, ¿eh? Este juego, tío. Me valió la pena, ¿eh? Comprarlo de salida. ¿Has podido subir, Elena, o te he ayudado? ¿Dónde estás? ¿Has desaparecido? Ah, joder. Me costaba. Vamos. Al menos estamos en el lado correcto del río. Sí. Eso sí. No habría sido nada. Arriba. Por aquí. Veo una apertura ahí arriba. Bien visto. ¿Y ahora? Pues sí, por ahí. ¿Cómo subimos? Ay, mi madre, el patoso Drake. Por aquí, ¿no? Avery tuvo buen tiempo para elegir su isla. Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Ya ves. Qué lista, Selena. Ya estaba aquí sin decirme nada, ¿eh? Está guapa esta isla, tío. Se podría reconstruir y hacer una ciudad guapa. Joder, ya he llegado hasta ahí, tío. Joder, yo qué inútil que he hecho, tío. Me está comiendo la tostada. No. Joder. Vale. Te sigo. Vale. Por aquí. Bueno. Pues ya hemos llegado, ¿no? Ahora saltamos y nos caemos. Vale, Elena, te sigo. Venga. No lo ves claro, ¿no? Yo me la voy a jugar. Una, dos y... Vale, bien. ¿Elena? ¡Elena! Ah, ven. Por aquí. Muy bien. Lo has hecho mejor que yo. Por aquí arriba. No sé por qué ahí. Que me da que me saltará al otro lado, porque... Como Kratos, pero no. No hace falta ir al otro lado, ¿eh? Venga. Pues por aquí no. Por aquí sí, ¿no? Es que por el otro lado. A ver, aquí. Por aquí. Vaya, hostia, ¿estás aquí solo? Esto es un pirata, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a leer esto. Has fracasado, tío. Pues al final has fracasado. Descansa en paz, mi piratesco amigo. Descansa en paz, tío.
Has fracasado. Vamos para allí. Eleanor, espero que hayan llegado a una isla mejor, como tú decías. Parece que esta utopía no funciona. El egoísmo, como siempre, con el dinero, lo corrompe todo. Vale. Perfecto, para arriba. Uy, 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 esto. Aquí vi. Dios. A juzgar por la ropa, diría que son colonos. ¿La pelea, quizá? No lo creo. Mira cómo están colocados. Hostia. Tienes razón. Están amontonados o apilados contra las paredes. Ya estaban muertos cuando los trajeron aquí. Esto es una fosa común, ¿eh? Joder. Menuda forma de morir. A los traidores ni agua, ¿eh? Traidor. Otro traidor. Aquí no aceptan traidores. Aquí los traidores los pelan, ¿eh? A los traidores ni el agua, ¿eh? ¿Tú? Vamos a usar el traidor. Vamos a verlo de cerca. Espera. Vamos a subir. A los traidores ni el agua, ¿eh? Lo siento, traidor. Nos has ayudado a subir. Muy bien, Elena. Ahora agilidad. Venga. Bien. Hostia, tú. Está lleno de traidores aquí. Los colgaban en gavias y que murieran, tú. En jaulas. Pobres traidores. Valió la pena que se rompiera el puente para ver esto, lo que han hecho con los traidores. Y hemos llegado. Hostia. Dios mío. Bueno. Nueva Devon. Es una forma de aplastar una rebelión. Lo dejamos aquí. ¿Fue el plan desde el principio? ¿Para masacrar a todos los colonos? No. Atraerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo lo que tenían. No estamos hablando de una banda de piratas. Ya. Pero es diabólico incluso para los piratas. Bueno, bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo, que será de aquí media horita, o seguiré haciendo el otro.